El candidato presidencial Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel aceptaron conversar con los canales regionales, justo después de que Beatriz Sánchez entregara su apoyo a Alejandro Guille. La ex candidata de Frente Amplio se indignó con la acusación de votos marcados por parte del abanderado de Chile Vamos. Esta mañana Sebastián Piñera lo que hizo fue cruzar un límite. He decidido ponerle abrupta término a ese proceso de reflexión en el que estaba y, como siempre lo he hecho en mi trayectoria profesional, decir claramente por quién voy a votar. Hoy mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guille. Gracias, Beatriz. Creo que una vez más dignificas tu propio nombre, tu palabra y tu decisión. Muy valiente y muy agradecido. ¿Qué opina Sebastián Piñera sobre el Frente Amplio? Pues que yo lo escuché decir a usted, niños, moda. ¿Es así? Bueno, parte de esto es que fue una novedad. Sin duda que fue una novedad. Pero eso pasa. Eso pasa. ¿Usted quiere decir que el Frente Amplio no tiene futuro? No. Yo lo que yo he dicho es que una parte del Frente Amplio fue una novedad y las novedades terminan de serlo cuando aparece otra novedad. Por ejemplo, en alguna época Marco Enrique Meo era la novedad. Ahora Beatriz Sánchez fue la novedad. ¿Fue la denuncia de votos marcados un autogol para Sebastián Piñera? Alejandro Guille reaccionó a esta acusación. Demuestra que en política la soberbia es el peor pecado. Porque cuando uno se ha equivocado, que es humano, pide excusas. Se pone rojo una vez, pero él va a vivir morado el resto de la campaña. ¿Fue un autogol haber dicho, ojo, en la elección hubo votos marcados, cuando en realidad hubo una denuncia en 43.000 mesas en Chile? La noche del domingo 19 de noviembre, todos los chilenos vimos lo mismo en la televisión, escuchamos lo mismo en las radios y leímos lo mismo en los diarios. Y hubo una cobertura muy profusa y amplia de denuncia ciudadana de que habían habido algunos votos marcados. Pero Scarlett, yo nunca he puesto en duda ni el resultado de la elección, ni la labor del CERVEL, ni mucho menos las instituciones. Así que la reacción, oiga, concertada, deliberada del gobierno y de la candidatura de Guille es una exageración. Una entrevista más humana. El otro día vi un meme así de unos codazos. Sí. Y somos muy de eso. ¿Por qué? Pero le digo, la verdad es que también hay una sobrereacción en los medios de cualquier cosa. Ahora le venía diciendo, es que cuidado. Si córrete para allá, sí. Como que el protagonista soy yo. ¿Qué pasó? No, estábamos, fue justo el día de la elección que estaba lleno de gente, en fin. Y cuando están los candidatos, se apretan, tú lo sabes como periodista. Todos los candidatos quieren estar. Porque todos quieren salir atrás. Salen atrás del tiro de cámara. Entonces se empiezan a apretar y me apretaron. Y Sebastián me dice así. Déjame más hueco porque no podía explayarse. Y yo, no es que niegue, sentí cero agresión, cero violencia, o sea, algo súper comprensible. Lo que no sabíamos los chilenos es que sus hijos, sus cuatro hijos eran de centro izquierda. No. Primero, cuando Sebastián dijo, la nena, el hijo habla por ti nomás. No hable por los cuatro, y eso salió al aire y está grabado. Segundo, yo creo que Sebastián se equivocó, él es de centro liberal, como lo ha dicho mucho, y tienen falta de experiencia política, ellos no están acostumbrados a los medios. Las propuestas de Sebastián Piñera para las regiones las podrá ver en la entrevista del domingo por los canales regionales de Arcatel. ¿Cómo están ustedes?